se va a abrir pues una investigación a nivel interno por parte del ayuntamiento para determinar las causas por las cuales haya podido producir el incidente y también informar pues que por parte de los Mossos de Escuadra se ha abierto el oportuno atestado para que también se pueda esclarecer los hechos. Hemos desplazado un total de 3 dotaciones, cuando hemos llegado en unos 5 minutos y cuando hemos llegado nuestra sanitaria ha podido comprobar que los daños que había sufrido la persona afectada eran incompatibles con la vida. No habiendo ningún otro riesgo, lo que hemos hecho es dejar la intervención en stand-by a la espera de que tanto Mossos de Escuadra como la comitiva judicial realicen su trabajo.